Buenos días. Me complace que los directivos de la Academia Rosemary Tapia y la profesora Araceli Gutiérrez, amiga y vecina en Chitré, me designen para dar un mensaje de bienvenida al tercer trimestre a los docentes y estudiantes de la Academia Rosemary Tapia, hoy Día de la Hispanidad. Hispanidad, comunidad y conjunto de pueblos hispánicos con características lingüísticas y culturales similares. El concepto de hispanidad nos hermana con más de 500 millones de personas de distintas razas, religiones e ideologías que usamos un lenguaje en común. La Real Academia de la Historia pretende, con un ciclo de conferencias, establecer un claro debate entre conceptos y procesos históricos para mirar al futuro con la esperanza de que esta hermosa palabra, hispanidad, recupere el sentido que tienen para todos los hispanistas del mundo. El 12 de octubre se celebra el Día de la Hispanidad y se eligió esta fecha para conmemorar el descubrimiento de América en 1492. Para concluir este mensaje, quiero decirle a los estudiantes, niños y jóvenes de la academia que lleva mi nombre, que la diferencia entre el éxito y el fracaso es la lectura, porque es una herramienta de aprendizaje que les proporciona innumerables competencias. Un fuerte abrazo y bienvenidos.